Buenos días, tardes, noches a todos suscriptores, no tan suscriptores, soy Aguitrampa, estamos en Minecraft. Uy. Esto, uno, está ligeramente alto. Además de que yo también estoy aquí con el altavoz en vez de con los auriculares, con lo cual muy bien, porque ahora ya no sé cuándo es alto y cuándo es bajo de volumen, porque siempre grabo con auriculares. Qué bien, qué fiesta aquí fuera, ¿no? A ver si me dais un poco de tierno o algo, desgraciados. No han dado un caralío. Mira, esto es bastante mejor que lo que llevo yo. Bueno. Entonces, a ver. ¿Dónde nos quedamos? Menos mal que tengo mi librete de misiones, porque es que vamos. Han pensado gente como yo que... Es verdad, ir a las minas. Vale, hay que ir a las minas. Bueno, voy a intentar grabarlo más seguido porque en realidad me estoy muriendo de ganas de grabar y subir. Este mapa de aventuras, pero como no quiero que se me acabe pronto, pues apenas lo grabo, pero claro, si pierdo continuidad tampoco me va a gustar tanto. Con lo cual hay que encontrar la justa medida. A ver, ¿por dónde demonios se va a las minas? Lo que sea, habrá algún letrero que diga, mina, por allí. O no, directamente ves eso y dices, eso es una mina. Punto. No, mira, aquí hay alguien. Espera, que también decía que podíamos entrar en las casas a salvar gente y que eso nos beneficiaría en nuestra aventura. Psst, cuidado, Vale, bueno, vamos a pegarle un poquito de caña a este mapa. El yelmo del comandante o algo así. No, el yelmo de... Bueno, de la orden, es más o menos eso. Carne podrida, recordad que la carne podrida se puede canjear en puestos de canjeo oficiales y extraoficiales. Windforce entero, venga. Pues dejamos aquí lo... Ay, no. Vamos a dejar los malos y vamos a quedarnos con los buenos. Vale, a ver. Bien. De lujo. Acabamos de entrar en una casa, hemos visto que está todo eso tan chulo. ¡Hala! Cuánto pistonaco, chicos. No creo que hagan nada porque para conectar eso... Sí, puede estar conectado por dentro. Ahí abajo también acabaremos bajando seguramente. Tengo que comentar, a mí me está gustando mucho este mapa. No vamos a ir ahí de momento. Me he olvidado de saltar. Le he pegado, Que puedo cruzar corriendo. Y es que además tengo un puente al lado, que yo también parezco inútil. Porque esa es la palabra, inútil. Ah, está aquí. No creo que haya nada en los hornos. No creo que Hypixel meta cosas en los hornos. Él es más de esconder a lo grande, ¿sabes? Bueno, a ver, aquí. Vale, vale. Qué extremadamente útil de esto de Minecraft. Cacho, mira, ¿no, chaval? Está todo guapo. Mira ahí las menas de diamante y... Un zombie con cabeza de TNT.
Claro. Muere, desgraciado. Estos son los zombies de los mineros y todo eso. Tú para abajo. Botas de diamante. Botas de diamante. Del set rúnico. Este ya es el segundo. Eso es bueno, eso significa que estamos avanzando mucho. Bueno, no mucho, pero bastante. Con estas botas ya vamos, pero súper bien. Cuidadico conmigo, cuidadico conmigo, que ya me estoy comenzando a equipar. Y cuando ya me acabe de equipar, los bosses no es que vayan a flipar, no, es que no les va a dar tiempo a flipar, van a morir directamente. Mira el campero este aquí. No sé si se ha de bajar aquí abajo, pero mira, yo voy a bajar porque a lo mejor hay algo interesante. Vamos a seguir las minecarts, porque las minecarts solo pueden llevar a sitios buenos. Pantacas de diamante, chicos. Pantacas de diamante, esto ya es otro level. No me debe faltar nada más. Bueno, aparte del casco, es. Sí. Me falta el casco y ya está, ¿eh? Y me dejan aquí esta chusta de armadura. Esta chusta. Porque es una chusta de armadura. Pues mira. Te voy a dejar algunos que te hagan compañía, chaval. Un par o dos, ¿sabes? Sí. Unos poquitos que te hagan compañía. Uf, esto ya da bastante miedo. Intento investigarlo todo porque, bueno, la mayoría de experiencia de juego se gana a partir de la investigación. Vale, aquí hay un cráter de lápiz. Aquí hay más lápiz a la derecha, más lápiz adelante. Diamante hemos visto antes. Parecen unas minas de lápiz. Las minas de lápiz. Pam, 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 para pam. Están atacando las minas de lápiz. Vale, esto ya es mina de hierro todo colosal. Espero que ahí haya un buen set. ¿Qué hay aquí? Esto me gusta. Oh, qué bonito, chicos. Venga ya. Así ya vamos que niquelaos, chicos. ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando te paras a investigar y tal, que al final acabas tan equipado que la experiencia de juego mejora un montón. Pues muy fácil que esté puesto el juego. Es increíble la. Bueno, pues muy fácil, se gana mucho mejor. Bueno, se consigue una mejor experiencia de juego a partir de la investigación. Esto os lo garantizo. Consejo Trump. Solo me falta ahora una espada decente. Y un arco también, a ser posible. Vale, ahí creo que hay un boss ya. No sé por qué. Llamadme loco, llamadme algo. Pero yo creo que ahí hay un boss. Vale, ya, ¿no? De darme equipamiento. Es que madre mía, ya es un poco exagerado. Sí, esto tiene pinta de ser un boss. O de que vaya a ser un boss. ¿De un golpe? ¿Lol? ¡Ey! ¡Coño! Que ha cargado hacia mí, ¿eh? Ha cargado. ¿Estos bichos cargan? ¿Desde cuándo? Vale, vamos a comer un poco. Como en la leche. Y ahora me entero de que cargan, ¿sabes?
No, debe ser por el lag. Pero desde luego estos chavales tienen una maldita capacidad de camuflarse con el ambiente que es... Pero exagerada, chicos. Exagerada. Ay, a ver. Ah, maldito zombie mini. Mini zombie no. Mini zombie no. Mini zombie no. Este va a cagar ahora. Treinta y seis, chicos, no está mal. ¿Qué snipazo me ha metido el chaval? Zagal me ha dado. Pero de una manera exagerada, chicos. Exagerada. Mira, ¿ves? Ahí he visto el botón del boss. Ahí, justo ahí delante. Vamos a ver si limpiamos un poco esto e investigamos también un poco. Está interesantillo, ¿eh? Y difícil. Está dificultoso. Porque es una mezcla de dificultad y oso. Vale, es el chiste más malo que he hecho en mi vida. Perdonadme la vida, chicos. Vale, este va a ser el campo de batalla. ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Ay. ¿Qué os parece? ¿Vamos dentro? Venga. Magmo, como el alquimista, no es alquimista, pero es de la muerte. De pesadilla. De pesadilla. Que me acabo inventando palabras y no es lo que quiero hacer. Por corrupción de portal. La habilidad especial de este es corrupción de portal. Vale, van a aparecer portales por aquí. Un portal se ha abierto. Ve dentro y combate el cristal de corrupción. Madre mía. Pero qué heavy es esto, ¿no? Oye, que este combate está todo guapo. Esto es la corrupción. Uf. Si ya de por sí Minecraft es oscuro, con la poción de oscuridad esta, me voy a pegar unos sustos, chaval, pero finos, ¿eh? Finos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hay que también prestar atención a los sonidos porque te pueden decir mucho. Vale. Destrucción en 5 segundos. ¿Eh? ¿Qué, qué? Vale, vuelvo dentro. Supongo que era lo que tenía que hacer. Un portal se ha abierto. Ve dentro y combate la corrupción. Supongo que no todos sean iguales. Bueno, pues no. No son iguales. Ahí. Malditos. Es que en serio, ¿cómo odio los zombies pequeños? ¿Pero cómo corren los desgraciados? ¡Ah! ¡Coño! Están modificados para que corran más. Y eso que los zombies pequeños ya corren un montonazo, chicos. Se ha ido un poquito la mano con la dificultad. No mucho, porque tampoco es que sea un enfermo mental que jajaja, mi mapa no se va a pasar nadie. Pero se ha pasado un poquito. Me están haciendo un bucate, pero increíble. Me van a matar, 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 me van a matar. Y ahora es cuando me voy a tomar la poción y mientras me la tomo me matan. Y yo digo, ¡chanan! La locura de Notu. Vale, aquí ya sí que no voy a investigar. Porque chicos, este debe tener un par de spawners bajo tierra. Y no me apetece ahora chequearlos. Por aquí no se puede bajar. Es por aquí y por aquí. Por aquí, que lo he visto antes, pero no. Pues no, por aquí no es. O no parece que sea.
por aquí, puede ser. Uf. Esto me parece que está hecho a posta para que ahora te venga un zombie. ¡Ah! ¡Hostia, qué susto! Digo, ya me he caído al agujero, ya me he caído al agujero. Me cago en ti, pinchejo asqueroso. Uf, qué sustaco me he pegado. Pero exagerado, chicos, exagerado. Malditos bichos. Malditos zombies. Uy, 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 uy. Que parkour aquí no me hace nada de gracia. Porque además, como no se ve un carajo. Vale, por aquí. Uf. Qué. Uf. Tan tan nervioso que voy a comer pollo, chicos. ¡No! ¡No! Me cago en la leche. Ay, ¿por qué no he corrido, tío? Oh, y ahora desde el principio... No, desde el principio no. Es que además me han puesto, aparte de ceguera, yo creo que me ha puesto algo para que no pueda correr. Porque es que no puedo correr, y esto es así. A ver si conseguimos pasarnos por lo menos esta boss fight y aquí lo dejaré. Supongo que... No, es que yo me muero de ganas de seguir, pero... Uf. Esto del parkour ya no me está gustando. Parkour y además ciego, ¿sabes? Y... Y además vuelvo a oír zombies pequeños. Cago en la leche. Venga, vamos. Venga, vamos. Y ahora aquí otra vez, donde me van a reventar el de esto un par de zombies asesinos. Vale. Un nuevo portal se ha abierto, que es ese de ahí. Venga, vamos para adentro. Combatir la corrupción. Vale, este va a ser de parkour, por lo que veo. Estos son como cadenas, chicos. Son como cadenas. A la lava, muere la lava. Cae en la lava, muere en la lava. Vale, estos no mueren si los tiras a la lava. Cago en la leche. Esta pelea está siendo bastante interesante, ¿eh? Los portales ya por sí me ha gustado. Ahí te he visto. Bueno. ¡Ah! ¡Ostras! El grande este me ha pegado un ligero susto, ¿eh? Un ligero sustamento. Por aquí, por aquí, por aquí. Todo hecho como con cadenas, todo guapo. Esto de aquí era un spawn. No, era lava. Digo, ¿era un spawn? Porque ya me extraña a mí que se vean los respawns en un de esto del Hypixel, que precisamente es de los que hace bien los mapas. Vale. Ah, por aquí. ¿Cuántos portales más quedan? Creo que este es el último, ¿eh? No, puede que sea el último o que aún quede un montón. Vale. Volvemos a estar aquí. ¡Lo he hecho! Las pesadillas ahora pueden viajar al mundo real, dice el magmo este. No, era el alquimista de pesadilla, es el que hace pesadillas de... A través de la alquimia crea pesadillas, es como... Sí, como estos que venden droga y... Vale, te voy a hacer un bucaque, chaval, pero que vas a flipar. Por todas las pesadillas... Te voy a dar tan fuerte que le va a doler a tu madre. Venga, cerveza. Me he tomado una de cerveza. Vas a morir. Vas a morir. Uy,
Que se ha un taco ha pegado el desgraciado. Creo que si me meto aquí, justo aquí, no me puede pillar. Lo justo como para comerme un pollo. Me bajo aquí esto. Y ahora, ajá, no, no, el disco de música. Disco de música. Disco de música, lo tengo, vale. Es demasiado tarde, la corrupción ha empezado. Ay, cago en la leche. ¿Pero quieres bajarte la espada, desgraciado? Que aún te van a matar después de que haya comenzado la corrupción. Ah, el aire del aire limpio. ¿Quién es ese? Bueno, ¿qué o quién es eso? Lo ponía, bueno, salía una especie de texto que era como en plan jaja te en plan, bueno, salía el nombre era, estaba como codificado de manera que salían cosas raras en vez de texto bueno. Supongo que ahora sí, a ver si sale pues la puerta como de costumbre. La verdad es que ay, tengo hipo. La verdad es que pensaba que iba a ser un poco más complicado. Puede que lo continúe ahora, ¿eh? El mapa. A ver, vamos a hacer un capítulo un poco más largo, porque si no, no lo acabaremos nunca. Y tampoco es eso. Y tampoco es... No, mira, de hecho lo que voy a hacer va a ser cortar. Y el próximo vídeo será justo a continuación. De manera que... ya tendré grabado un poco más. Voy a tirar esto. No, huesos no. Y esta espada. Esto fuera. La espada también fuera. Pillamos aquí la chepera o pechera. Y nada, que nos veremos en el próximo episodio. Venga, deu.